Hoy día 15 de septiembre del 2012 nos dirigimos al Cerro del Toro, del lado del Mayal. Como ven, ahí está el Cerro del Toro. Desde aquí comienzan los vestigios prehispánicos. Vamos a indagar con el grupo. Y aquí presente ya están los otros elementos. El joven Raimundo, el joven Flaquito. Y aquí verán, el señor Juan va manejando. Buenos días, hermano. Buenos días, mi gurito. El joven Raimundo hace su presentación y su secuaz, el Flaquito. Ya no nos falta otros dos entregantes, el hijo del señor Juan y el... Y no sé quién más, pero va a caer. Aquí les hago la presentación, vean el cielo, todo está nublado, no ha dejado de llover, pero andamos así, ya gracias a Dios estamos mejor de la garganta y todo eso. Continuamos. Buenas tardes, hoy es nuestro tercer documental, ya lo presento formalmente. Nos encontramos en un perímetro del área del Cerro del Toro. A mi fondo está una parte del Cerro del Toro, donde comienza el Cerro del Toro. Se presume que toda esta zona de este perfil del lado del Toro es donde más vestigios arqueológicos se encuentran. De este lado, a nuestra izquierda, está Ojuelos, Jalisco. Y es la carretera que nos lleva a Lagos. Para llegar a este punto es la carretera que va de Ojuelos a Lagos. Más o menos es el kilómetro 14 o 15. Es el kilómetro para entrar por esta entrada. ¿Por qué por esta entrada? Aquí a mi derecha se presume que esta hacienda fue creada o fundada por los señores también, casualmente, Rincón Gallardo. Más o menos a una distancia de 10, 15 kilómetros. Hay otra hacienda también en el municipio, en el condado o en el pueblo de Vaquerías. También se presume que fue de los Rincón Gallardo. ¿Por qué les comento esto? Porque aquí actualmente hace no más de 200 años a 300 años había una mina en funcionamiento, una mina de oro en el Cerro del Toro. Casualmente las propiedades de estos personajes estaban cerca de las minas, pero también casualmente estas propiedades estaban cerca de vestigios prehispánicos que datan de nuestra historia como mexicanos. ¿Por qué? Porque lo verán. Les presentaré un lugar llamado el Mayal. Se llama el Mayal porque anteriormente el Rincón Gallardo existieron después otro propietario, Machu Picchu. Machu Picchu. Como les iba comentando, pertenecieron a otros descendientes que también se presume que vienen de la realeza. Ahorita van a ver las condiciones que se encuentra la hacienda. Afortunadamente nos encontramos al propietario, al dueño, que nos dio el permiso y nos dio la oportunidad casualmente, gracias, de que nos abrieran la puerta y entrar directamente, y de aquí directamente entramos al cerro. O sea que no se nos va a preguntar hacer nuestro recorrido. De todo esto, porque él contaba con cierta edad, era muy pequeño cuando llegó conmigo, ya es todo un hombre, tiene 18 años. Lo voy a presentar porque es como un hermano, es como un ser familiar que creyó en este proyecto y está de regreso con todo el entorno. Tiene grandes vivencias, grandes experiencias en cuestiones espirituales, en cuestiones de hallazgo, porque pues, él comenzó conmigo cuando yo también comencé en cero, ¿sí? Pero yo estaba en otra frecuencia y él, gracias a Dios, se le ha dado las cosas y está de nuevo con nosotros. Te pido por favor que vengas acá. El joven güerito que anuncio en el libro, el joven Raimundo, pues de joven, ya está grandote. Él es nuestro otro entregante,
que está bien puesto y y es una de las personas de mucha confianza del grupo de la Nueva Fortaleza, porque así es el nuevo grupo, nos vamos a llamar la Nueva Fortaleza, Anunnaki. Me gusta ese nombre, ¿por qué? Porque tiene mucho significado para mí, y más porque la persona que telepáticamente me habla tiene que ver con todo eso. Entonces le hago presente, algunas palabras que quieras decir, simplemente presentarte. Es rechiviado, es normal, él es de Jalisco, tiene años viviendo en Aguascalientes, llegó a mí cuando él tenía 8 años. 8 años, ya tiene 18 años, entonces tiene 10 años soportando este güerejo. Entonces, les presento ahí, de poco a poco va a agarrar confianza, él es muy callado, ¿entiendan? Así, porque si chicas, no está apartado, así que, a ver, solo así lo vamos a reír. Continuamos firmando, para que den la entrada. Pues adelante. Hermano Cárdenas, el señor propietario, nos dio permiso de entrar a visualizar su hacienda. No tome las placas, hermano, nomás el carro, que no te dan las placas. No, aquí antemano tenemos a la entrada lo que pudo haber sido un templo o un donde hay restos humanos, tal vez de los propietarios de la hacienda, de los primeros propietarios. No tenemos el conocimiento porque es la primera vez que estamos aquí, pero lo que se ve no se pregunta. Entonces, señor, que visualices bien. Acá está la hacienda, está la iglesia principal, o el templo principal. Si ven ustedes, la construcción es antiquísima, todo está en un estado original. Adelante, señor camarajo, venga, primero más. Ahorita ya obviamente está diseñada a las necesidades de los nuevos dueños, pero si ustedes ven, visualicen esto, es una preciosidad. No se le salen los periquitos de ahí. Se me salieron, pero luego andan allá afuera que ellos se me salen. Sí, es que son animales. Si ven, hay árboles frutales todavía, rosas, está lleno de tunas. Vamos a entrar un poco a la intimidad. Nos cuenta el dueño que actualmente están renovando un poco más la hacienda, teniendo más de cuidados porque hay mucho pandonismo, por cierto, les comento. Por eso hay vigilancia y eso es bueno. Entonces, de eso se trata, hacer este documental, que pongan un poquito más de atención las autoridades para que esto es algo impresionante, porque esta es nuestra historia, es nuestra raíz. La iglesia acá está. Pues ahí, si quiere usted dar algún dato de conocimiento. Pues tengo poco, tengo poca información. Pero pues la poca información que pueda dar. La campana está fechada 1901. Por aquí había una fecha de cuando echaron este piso, 1911. Firma ahí a mí. Este es 1911. El piso. O sea, que ya es un piso. 1911. O sea, el puro piso tiene más de 100 años. Y esto es obviamente mucho después de la construcción. Así original. Es.
Aquí está un apellido que me llama la atención. Sí, Machuca son Machuca Santillán. Vean, eso me imagino que eran uno de los propietarios. Sí, es familia mía. Ellos son Machuca Santillán, yo soy Santillán Macías. Ellos fueron los que pasaron el rancho conmigo. O sea, si quiere dar algunos datos de... Hay, ahorita entramos a la capilla y hay dos parientes también sepultados aquí en la capilla. Ahorita los ves. Entonces, señor, ¿la primera es capilla o es...? La verdad no sé, yo creo que era una toje. Una toje. Para guardar algún alimento o alguna cosa así. No sé si alcanza a ver la fecha de la campana. ¿Puedes poner el zoom, por favor? O acá arriba, si te puedes subir acá arriba, si alcanza a ver la fecha de la campana. ¿Qué año es? 1901. Pues. 1901. De pero esa campana. Me imagino que esta hacienda, si la hicieron los Rincón Gallardo, los fundadores, ha de tener más de 300 años. Yo creo que sí, ¿eh? Ahorita vamos por allá. Aquí se le conocía como los adobes. Bueno, pues, no, tiene más años. Esto si nos ponemos a tomar, por decir, tiempos. Esta hacienda puede tener alrededor de unos 400 años. Sí, o sea, de los primeros, porque esta como que ya fue de, me imagino, si Ojuelos fue fundada en 1540 y esta hacienda ya se hablaba de esta hacienda, que posiblemente como con los datos que usted encontró, sí, que dice que... Los datos hablan todavía de los Rincón Gallardo, que fueron los dueños de las cadenas de haciendas que por aquí hicieron. Sí, y acá, bueno, yo creo que los vestigios originales, esa es una tina de baño. Sí, lo que estaba viendo. Sí, de aquel tiempo, lógico. De los vestigios originales, pues acá los adobes, que aquí se le conocía como, sí, los adobes. Sí, pues lo que te digo, la hacienda de los adobes de San José de los Ojuelos. Sí. Es como... Se llamaba San Antonio de los Adobes y después se le cambió el nombre. Bueno, fue el que yo conocí, sí, por eso. Estamos hablando que este fue herencia de Hugo primero dueño. Y ya después fue... Me imagino, no sé si usted tenga el conocimiento, que aquí alrededor hay, se presume que hay cosas prehispánicas, ¿sí? Sí, que hablan de que hay algunos, que han encontrado algunos objetos. Eso es muy importante. Que algunas puntas de flecha, que en el cerro, algunas figuras. Es nopal, puro nopal, es la tuna. Este es tuna, sí. Y estos cuartos de aquí de alrededor, todo lo que es alrededor del patio, era donde vivía la gente. Todavía hay algunos cuartos, algunos se han tratado de conservar, de modificar un poco, y hay algunos que ya están totalmente en ruina. No, porque no hay con qué hacer. Sí, no, este sería... No, sería fácil. Serían el mismo material. Sí. Era una hacienda que también ya estaba destruida. Y el nuevo propietario... Si bien vamos por acá para que vean los cuartos. El nuevo propietario... Perdón la discreción, ¿algún día tienen pensado vender estas propiedades? No, veo, porque después de que vean eso, van a brincar muchos. Yo tengo ya con el rancho como un año y medio, 2 años, aunque ha sido de la familia desde 1950. No hay ningún. Entonces, las personas que están, me imagino, sepultadas son familiares. Como pueden ver, aquí se encuentran posiblemente los cuartitos donde vivieron los trabajadores que trabajaron aquí en la hacienda en su tiempo de su apogeo. Vean cómo el material aún existe, a pesar del tiempo, aún siguen en pie. Antes de ustedes de haber tomado... ¿Cuántas personas pudieron vivir aquí? Véase, no tengo el dato, ¿sabes? Hace una toma. Tengo una reseña de todos los dueños. Para que vean, para que se vea cómo... ¿Cuántas familiares que se utilizaban? Si se fijan, de dos en dos, que fue donde vivieron las familias de los trabajadores, que en el tiempo de su apogeo de esta hacienda, trabajaron aquí en esta hacienda.
y que se conoce como Hacienda. Primero, un dato, San Antonio de los Adobes, después San José, Hacienda de los Adobes de San José de los Ojuelos. Mira, si quieres dar una, aquí el propietario, si quiere dar alguna. Y bueno, se fueron juntando las familias. La familia Machuca era otra rama, pues. Uh-huh. Y al final, la generación anterior, digamos, eran Machuca Santillán. Santillán. Uh-huh. Ajá. Santillán, obviamente, por parte de la señora. Uh-huh. Y yo vengo de ese lado de la familia, de la familia Santillán, que éramos de aquí del sitio. Uh-huh. Y los Machuca, pues también eran de aquí de la región. Sí, todo sí. Relacionado, los Machuca, los González, los Santillán. Uh-huh. Todo por aquí. Y al final, bueno, te digo, por una razón o por otra, ha pasado de unas familias a otras y yo me quedé al final aquí con lo que queda, pues, del rancho. Uh-huh. Más o menos, ¿cuántas hectáreas todavía son? La casa tiene más o menos unas 2 hectáreas, lo que es el patio de la casa. Perímetro de la casa. 2 hectáreas, tal vez un poquito más. Y hay una parte también del rancho que es la huerta que está en el Gran Tunal. Es una huerta también ya muy tradicional, ya de mucha historia aquí, porque fue un proyecto que se hizo hace ya muchos años, cuando empezó a desarrollarse de forma, digamos, más a fondo lo que fue la producción del nopal y la tuna. Hubo un proyecto del nopal y la tuna, yo creo que en las épocas de haber sido desde la Madrid. Uh-huh. Cuando se hizo más o menos cuando se hicieron esos proyectos. Y se hicieron las bodegas ahí, la desespinadora que está ahí en la huerta del Gran Tunal, pues con la intención de que se beneficiara toda la región. Así es. Y entonces de lo que es el rancho, es el casco, lo que queda del casco de la hacienda, y las huertas de allá del Gran Tunal. Fíjate que algo así del señor Miguel de la Madrid, habíamos escuchado en la Montesa, uh-huh. Como que hubo mucho interés cuando él estuvo en su de mandato en estas zonas, ¿eh? Sí. Muchísimo interés porque en la Montesa platican cada historia que no es fácil platicar porque pues no sé si sea real, uh-huh. Pero sí, comenta mucho que el señor de la Madrid en estos perímetros de estas tierras habitaba o venía mucho. Sí, no lo sé, pero es muy posible. Había algunas fotos de don Antonio Machuca, padre de Ismael Machuca, que fue quien al final me vendió a mí. Todos eran primos de mi papá, digamos, por ahí iba el parentesco. De don Antonio Machuca con Miguel de la Madrid, en esa época de cuando se hizo el proyecto aquel de nopal y la tuna. Que ha de haber sido como en los 80s, tal vez. Así es. ¿Sí? Dice, no sé por qué me da la curiosidad de preguntar. Aquí hay dos personas que están aquí descendiendo. ¿Pero qué nos podía platicar de la señora? De la señora, bueno, no sé si tengan conocimiento, por ejemplo, de otro personaje famoso en San Luis, en la región de San Luis Potosí, que era el padre Peñalosa, Joaquín Antonio Peñalosa. Exacto. También pariente mío, por parte de, como les digo, todos estábamos relacionados. De hecho, el padre Peñalosa fue mi padrino, él me dio la primera comunión a mí y a mi hermano. Y tengo algunas fotografías de él en ese tiempo. Y el padre Peñalosa era pariente directo de la esposa de don Antonio Machuca. Entonces él viene por el lado de los Santillán, de los González, de los González y los Santillán de acá del sitio. Todo relacionado. Así es. Entonces la señora era también de esta región. Sí, todos éramos de esta región. Sí. Yo tengo parientes en el sitio, tengo parientes aquí en Ojuelo, tengo parientes en Matanzas. Y luego pues obviamente las familias empezaron a disgregar. Tengo muchos parientes en San Luis Potosí y tengo parientes en Aguascalientes. Entonces todos nos fuimos regando. Yo nací en San Luis Potosí, toda la vida viví en Aguascalientes. Yo me siento más de Aguascalientes que de San Luis. Pero pues todos salimos de aquí, de esta misma región, ¿verdad? De alguna manera. ¿Su raíz? Aquí están nuestras raíces, sí. Mi abuelo paterno, él apellidaba Santillán González. Y es una familia también muy conocida en el sitio. Tuvo muchos hermanos, Ángel Santillán, que también fue muy conocido por aquí.
y sus mis bisabuelos, que me tocó conocerlos todavía un buen tiempo, eran Marcos Santilla y Natividad González, que eran los dos originarios de la ciudad. Está aquí a, ¿cuánto estará? Aquí el sitio. Está a 10 kilómetros de ir, o sea, bueno, de Ojuelo son 10 kilómetros al sitio. O sea, aquí son los 20 kilómetros de aquí al sitio. Sí, de aquí se. Entonces, sí. El nombre del Mayal, ¿de dónde viene origen? No lo sé, ahorita el dato que me dabas. No, el Mayal, ya, perdón, que lo. Sí, no, no. El Mayal ese sí ya viene de Mayal, porque era lo que tú le preguntabas, que aquí a los alrededores se encuentran algunas figurillas prehispánicas. Así es. El nombre se le da por la cantidad, la gran cantidad de objetos arqueológicos, pero sobre todo de las caritas alargadas. Ajá. Y desde entonces se le queda que el Mayal, como si fuera de Maya, Mayal, como si fuera de Maya, o sea, por lo de Maya, ¿verdad? Ajá. Por las caritas alargadas y por los ojos medios arraigados, medios alargados. Que por lo regular aquí en los alrededores la gente se ha encontrado. Sí. Se ha encontrado en algunos sitios. Aquí yo tengo algunas que la verdad no sé si sean originales, que ya estaban aquí. Cuando a mí me pasó el rancho, el que me lo vendió, ajá, fue Ismael Machuca. Ajá. Ismael Machuca, hijo de Antonio Machuca. Y ahí, bueno, también es una historia un poquito larga. Ellos, como te digo, tienen el rancho desde, vamos a decir, desde el primer cuarto del siglo pasado. Para más o menos poner una fecha. Y también fueron ahí, eran dos hermanos que de alguna manera compraron, lo hicieron producir, era un rancho muy productivo, aquí eran más de 300 hectáreas. 300 hectáreas. Lo que tenía el rancho, y había animales, y había, tenían siempre, también sembraban, etc. ¿No? Y después se dedicaron más a la cuestión de la tumba. Pero, de los hermanos, había también otro pariente que también tenía participación en el rancho. Al final lo fueron comprando y se fue quedando en una sola familia, por el lado de don Antonio Machuca. Y don Antonio Machuca tuvo tres hijos, dos hombres y una mujer. El menor de ellos es Ismael Mayo, que es el único sobreviviente. Y la cuestión es que el hijo mayor solamente tuvo una hija. La mujer, uh-huh, ella nunca se casó, pues no tuvo descendencia. Y Mayo, Ismael, sí se casó, pero no tuvo descendencia tampoco. Entonces, les digo, fue una historia de que era un rancho que trabajaba la familia, pero de repente, bueno, pues se fueron haciendo mayores, fueron muriendo los señores grandes, murió también el hermano de Mayo, murió la hermana de Mayo, y nada más quedó al final Mayo, Ismael y su sobrino. Entonces, pues ya él me decía, de hecho, que era muy difícil para él mantener el rancho, hacer algo con él, hacerlo productivo, etc. Y al final, bueno, una plática que tuvimos y decidimos que me quedaba yo con él. Y tengo poco tiempo y la idea, pues, es conservarlo, hacerlo trabajar lo más que se pueda, producir lo más que se pueda en él. Y de alguna manera, pues esperar rescatarlo, que ojalá que se pudiera hacer. Sí, no. Oh, pues ahorita hay un nuevo proyecto, se llama 2011 o 2010, es del gobierno federal, y están ayudando a todos los propietarios de hacienda. Para si gustas investigar, te digo de buena fuente, porque no estamos haciendo algo al respecto de eso, para que esto sea algo turístico. Sí, yo una de las ideas, de tantas ideas, era reconstruir todo, dejarlos en su estado original o lo más parecido posible. Imagínate aquí que fuera algún centro de retiro, así algunas es. Pláticas, sí, tenemos la capilla. No, y la zona. Por aquí se maneja, estamos investigando que aquí hay un centro ceremonial. Entonces imagínate la energía y la frecuencia, la magnitud que se imagina. Los problemas que tú tienes, o sea, se va a sentir la vibra por algo, o sea, nada. No, y aquí no se imaginan lo agradable que es. Se siente, sí, no. Sí, conocemos estas tierras, aquí nunca habíamos estado, conocemos las tierras de arriba, pero aquí nunca habíamos estado y se siente lo mismo, o sea. No, yo me vengo para acá y me pierdo. Es lo que yo les presumo a las personas que están atrás de cámara, que van a ver esto, lo que se siente cuando está uno en estas tierras. Sí. Una paz, una tranquilidad. No, escuchen eso. Sí, eso es lo que andamos promoviendo, energía. Paz, tranquilidad. Pásenle por acá. Aquí también hay algunos restos, yo creo que de los originales. Esta es una marca, originalmente lo saben como marca, que también
también yo creo que es de los primeros vestigios que hay de la casa, de estas piedras que también eran un trabajo increíble. Pues era, o sea, parte de los corrales. Para trabajarlas, para cortarlas. Nos comentaba que tenía algo así que usted duda, pero que es tipo así piedra grande o piedra chica de los prehistóricos. Ah, bueno, es una figurita que no sé si sea ahorita, si quieren. Okay. No sé si sea original. Alguna vez, lo que sí es que si les platicaba de las víboras, bueno, te platicaba, sí, he encontrado varias cascabeles, hay muchas cascabeles. ¿Sí? Escuchen eso. Y cascabeles, Sí, hay muchas cascabeles. Sí, ahorita le enseñé unas fotografías, te enseño también ahorita. Y vinieron algunas gentes de Aguascalientes, porque lo malo fue que las encontré prácticamente en la puerta de ahí de la cartona. Entonces, pues a mí me daba mucho pendiente. Y hablé con unas personas expertas en Aguascalientes que tienen el parque, Rodolfo Landeros, y vinieron y las capturaron y se las llevaron para allá y las tienen ahorita en el parque. La cuestión es que cuando vinieron estos muchachos les gusta mucho también la cuestión de las haciendas, de las casonas, etc. Y yo tenía por ahí, entre algunas cosas que me había encontrado aquí también en el rancho, un caracol. ¿Un caracol? Y me dijo este muchacho, eso es sorprendente, un caracol. ¿Lo vendes? Digo, no, llévatelo. O sea, veniste a hacerme el servicio de llevarte estos animales que eran un riesgo para mí. Llévatelo, te lo regalo. Dice, no sabes lo que es esto. Dice, esto es un caracol ceremonial. Escúchale. Dice, está cortado por alguien que sabía. Sabe hacer. Que sabía. Dice, y le cortaron la parte de la punta, pues, dice, esto es para hacer una ceremonia. Así es. Dice, al final se lo regalé, bueno, ya le había dicho. ¡Suertudo! Bueno, por aquí atrás, nomás que estaba complicado entrar, no les miento, les digo, tengo yo alrededor de 2 años, vamos a entrar con el rancho. Me acabo de dar cuenta que hay unos cuartos allá atrás, también en ruinas. Yo me imagino que han de haber sido algunas caballerizas o alguna casita de alguno de los trabajadores. Fue un poco complicado entrar. Pero también están increíbles. Dije, algún día, vamos a ver si todos se suman. Me has tirado también con la cabeza, con las uñas. Con los copales. Algún día lo voy a rescatar. Estamos más cerca de las instalaciones de la casa grande, como ven. Vamos a soltar un poquito más. Las piedras, es un buen dato, cómo están cortadas. Los usaban para hacer los comederos de los animales. Los comederos, sí, los conocidos como pesebres. Los pesebres, sí. Pesebres de aquella época. Que ahora, ¿dónde van a ser con este material? Y sobre todo, que esta piedra es la que aquí, los cimientos de pantera que hay aquí, fresca. Es original de aquí. Sí, así es. La cantera. Se van a salir en la tele. ¿Entiendes? ¿Se las trajo estos de dónde? ¿De por allá? ¿De? Sí, vienen de allá, de Aguascalientes, de... Se llama ya el Salto. El Salto de los Salados. Fíjate que cuando abren así, tiene mucho que no abren en las iglesias, sueltan un olor especialito. Aquí la arreglamos, no hace mucho. Píntate los zapatos, hermano. Fácil, fácil. Tengo goteras, por cierto. El olor, un olor. Tengo que arreglar aquí.
visto que venía gente, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Te dice que te dan hasta. ¿Cómo le llaman? La capilla de los orígenes de los adobes. San José de Buenos. Aquí está todo. Huele. En el suscrito suplica humildemente a su exequia de la capilla de los adobes de la parroquia de San José de Ojuelos, las estaciones de la vía crucial con las indulgencias que le son anexadas. 23 de 1941. Y allá también hay otro que te hablas de que si venías a orar aquí, te ganabas indulgencias. La gente venía a misa, de hecho había misa. Chucho, salgas usted. Ismael. ¿Te doy una cosa? Para mí. Sí, sí, tomaste lo de noche. ¿Lo de abajo? Sí, porque viene aquí. La otra persona que está allá. Ya, toma las grietas de arriba. Las goteras. Voy a tener que subir este muchacho, que seguramente está bloqueado el mesón. Mira lo que me encontré el otro día. Aquí también arreglamos no hace mucho. No se imagina la cantidad de cosas que sacamos. Creo que me llamó la atención enormemente. Le dije, no, eso no lo tiene. ¿Sabes qué es esto? Ni idea. Esto es música. Ah. Déjame sacar el otro. Esto es música. Ah, sí. Son rollos. Son rollos. Miren, ¿cuántos años tiene? No, 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 olvídate. Imagínate cuántos años tiene. Dije, no, eso no lo tiene. Y se está mojando, ¿eh? Sí. A ver, ayúdame, a darle para moverse. Sí, vamos a hacerlo. Acá si quieres. Sí. Oh, de la iglesia. Sí. Eso es un cobre. Y te digo, yo, lamentablemente me tuve que deshacer de muchas cosas.
porque pues ya no tenían remedio. Estaban muchas roídas por los animales. Le decía ahorita Juan que se me metieron a escarbar. Y aquí me quisieron hacer un boquete. Nada más que aquí tenía un vuelo muy grande y no pudieron entrar. Pero me hicieron un boquete de allá hacia acá. Uh-huh. Y rompieron un mueble que tenía yo aquí, que estaba sellado. Uh-huh. Y en ese mueble estaban todas las sotanas, estaban todas las cosas. Entonces se llenó de animales. Y se me echó a perder todo. No se pudieron meter. Ahora, si hubieran metido miedo. Yo digo que cuando te vas a encontrar algo, te lo vas a encontrar. Ah, sí. No sé si hay, si no hay, pero. Exacto. Pero yo siento que si vienen a buscar es porque algo saben. Sí. Porque para hacer estos. Mira, por aquí te platicaba del padre Peñalosa. Todo lo que hay aquí. No, esto no lo podemos jugar. Tenía por aquí una foto del padre Peñalosa. El padre Peñalosa es de la familia. Obviamente no es. Todos estos recuerdos, digamos, no son de los orígenes. Uh-huh. Pero por ejemplo, el padre Peñalosa fue párroco de un templo en San Luis Potosí que se llama La Compañía. Uh-huh. Uh-huh. Y ahí veneran a este Cristo. Uh-huh. Sí, yo tenía el gusto de conocer, sí, porque viví en San Luis Potosí. Ajá, bueno. Entonces por eso está aquella réplica que trataron de hacer, ya hay varias fotografías del Cristo de La Compañía, porque obviamente el padre Peñalosa para la familia era alguien muy importante. Uh-huh. El otro día me encontré también increíble unas cartas de agradecimiento del padre Peñalosa a su tía. Uh-huh. Cuando iba a entrar al seminario. Wow, o sea que ya tiene ratitas. Sí, encuentro ahorita no sé dónde las dejé. Pero te digo, tenía por aquí una fotografía de una fotografía del padre Peñalosa. Mi abuelo, que era muy acaramboso y muy vacilador, le decía, se llevaban bien, eran primos hermanos. Le decía que era el padre de dos piedras. Dos piedras por Peña y Losa. Peña y Losa. Ay, no sé dónde está, de hecho, me acuerdo bien de cómo era el cuadro. El cuadro, pero no lo encuentro. Ah, bueno, pues aquí. Esa imagen es de Santo Domingo, que es también pocas imágenes he visto yo de Santo Domingo, que ahora se llama Santo Domingo el Rancho. No lo hay. Entro al cuarto y estaba todo, pero un muro estaba totalmente escarbado. No sé si encontraron algo o no, pero lo único que encontré fue flores de cempasúchil que pusieron ahí. ¿De ofrenda? ¿Alguna ofrenda? Uh-huh. ¿Por algún temor? ¿Por alguna cuestión así? Uh-huh. No lo sé. Fue lo único, no sé si encontraron otra cosa o no. Yo no lo ando buscando, o sea, si algún día me va a tocar, me va a tocar. Pues a mí sí. Tengo la posibilidad de ciertas cosas, de hecho hay una semana. Bueno, aquí hablan mucho. Te estoy preguntando 65 años. Bueno, aquí hablan mucho, hay una historia. No, a mí no me ha pasado, o sea, yo me he quedado solo en el rancho. No una, muchas veces. O sea, me vengo, trato de estar aquí en la casa cuando menos una o dos. Una noche es una energía. Sí. Te invito, pero nos vamos a quedar de hecho hoy. Pero me he quedado muchas veces. Algunas veces me he quedado con mis hijos, algunas veces con mi señora, y algunas veces yo solo, cuando ya me quedo. Algunas veces me he acompañado un muchacho que me ayuda, yo solo. Yo nunca he sido miedoso, yo digo que si no les hice nada, al contrario, o sea, al contrario, yo lo respeto. Es una persona que protege. Una persona que protege.
gente, por eso viste. Entonces, cuando pienso, digo, bueno, pues yo no hice nada, no les he hecho nada, al contrario. No tendrían por qué hacerme mal. O sea, les tengo miedo en vivo, si se vayan a meter en vivo. Vaya. Ahí sí me da pendiente. Pero bueno, hay muchas historias. Te digo, a mí nunca me ha pasado nada, nunca he visto absolutamente nada. Nunca he tenido ninguna sensación de miedo, por eso, de temor, de que alguien me quiera hacer algo, atacar. A mí me han pasado cosas curiosas, como que de repente voy aquí en el patio y se me va el foco. Me volteo para prender y se vuelve a prender. O sea, me volteo así para prender y se vuelve a encender. En fin, estando solo, quedándome solo. En fin, es lo único. ¿Qué te digo? No le doy... El poder. No le doy sino el poder de que yo me sienta. El caso es de que, habiendo gente, por alguna razón, gente que viene como ustedes ahorita, que no siente que frecuente aquí, pues en la casa, en el rancho, una vez vino la suegra de un muchacho que le preguntó, después le platicó, que le preguntó, dice, oye, ¿tu patrón tiene hijas? ¿Sí? Y dice, pues ¿cuántos años tiene? Dice, no, pues ya está grande, tiene. Mi hija más chica tiene 16 años. Dice, no, yo acabo de ver una niña de 5 años, más o menos. A los dos niños. Es una niña y un niño. Bueno, aquí en el patio. Bueno, me habla de la niña, que la ve, que la vio. Y hay otras historias también de que en el mañana veían a la niña. La niña que va tiene dos trencitas así, van vestida como gente de buena posición, un vestido todo hablando así, medias altas, zapatos negros, porque no bueno, el papá del muchacho que me ayuda, Ramón, también me platicó que ha escuchado las historias que, y que de repente les entra el escalofrío y dices, así me ponga tranquilo, no pasa nada. Y bueno, digo, a mí de repente lo que me puede causar que me ha generado un poco de temor es que estoy en la recámara acostado y que los perros empiezan a ladrar. Aullar. Bueno, aullar es porque también de repente aquí en los minutos de la tarde ya se va a coyotizar. Hay muchos coyotes aquí, de hecho. Pero bueno, por la parte de los espíritus, yo soy muy tranquilo. Te digo, de verdad lo pienso. Cliché y mucho menos. Yo digo, si yo no les hago nada, si yo los tengo en paz, si yo los protejo, si estoy tratando de que esto se conserve. Ese es el órgano. Sí, viendo también se me gusta. Pero está pobrecito también. Es una chulada. No he llegado a pensar en restaurarlo, pero imagínate cuánto me costaría restaurar. Sí, no, hombre, esto cuando se suba a internet van a muy subastarlo. Sí, grabas. Pobrecito, o sea, está. Todo. Se lo comieron los animales. Pero vean. Imagínate la edad que debe tener. ¿No tiene por ahí la fecha? No lo sé, si tenga alguna placa o algo. Aquí tiene una placa. Ah, no, es la chapa. Nada más es la chapa. Pero también, ese era un órgano de fuelle. Sí. Este ve que está le dando para que agarrara vuelo. Y sí, o sea, muy deteriorado por el tiempo, por los animales. Pero también es, para mí es no un... No despega, el guardián era... No, es la pegadita, ¿no? Es los quijotos, despega. Vamos, sí. Es el chacho. No se distingue bien, pero tenía años que no había este cuadro. La Sagrada Familia, fíjate que yo lo traje. Este era de la familia, del lado de mi familia, pues. Ajá. El marco está precioso. Sí, es un trabajo increíble que ya no lo ves. Obviamente. Así es, de artista, de artesano. Sí, de ebanistas. Y lamentablemente pues la imagen ya está decolorada porque cuando lo tuvimos en la casa le daba la luz del sol. Se deterioró mucho. ¿Cómo son así? De frente. Por favor. Perdón, documentos que hayan tenido históricos de lo que aquí se... cosechada, no. Bueno, sí hay. ¿Quieren verlos? Vamos a ver. Son algunos como toneladas. A ustedes, bueno, sí. Si no les da la cosa, lo que es la entrada principal de la casa, de la hacienda. Híjole, yo agarran aquí con el tiradero. Esa mesa ni siquiera debería estar aquí, pero... Esa la pongo acá afuera. Hemos entrado en cuevas. Aquí a medianoche es cuando se sienten las cosas y corren y caminan. Pues no sé, pero yo estaba aquí tan tranquilo. Mírate.
gente, a ver, no sé qué piensas, pero la gente me ha dicho que aquí es donde hay. Esta es la sala. O sea, también estaba, híjole, bueno, ahorita está sucia, mal acomodado, etc. Pero la arreglamos de aquí, me vengo a ver la película de lo que pasó a todo eso. Sí, pues la tranquilidad, la paz, la paz. Pero aquí armonizando para, como él dice, para un retiro, no, aquí. Aquí estaría escondido. ¿Sabes también para qué? Para hacer tipo cabañas, o sea, como retiro espiritual, pero es que las personas que andan ya hablando de las espiritualidades, que hacen meditación, para meditar, todo eso. Para meditar estos lugares están adecuados. Y está cerca, pues, de. Acerca de. Hacia agua, ya. Sí, no, y bastante. Es purificación, es sobre todo la naturaleza, lo que se encuentra aquí. Pues, sí, no. Pues, ¿qué foto? Así entran, porque. Sí, no, y como dijeron, aquí, para estos lugares todo el tiempo, nosotros no pedimos permiso, pero. A ver, o sea, aquí deberíamos de ver nosotros en el momento de ser transferido permiso. Telepáticamente se puede mediar permiso. Es una chica. Porque aquí hay guardianes, aquí hay espíritus que. Para las carretas, llantas. Es el eje de la carreta. Ahí. Tómale a todos los ejes, de favor. Ese carretón también ahí lo rescaté. Los armartigones de los. Sí, que nos dijeron espejos. Animales. O sea, ¿cuánto tiene esto? También esa virgen. Tiene. Imagínate cuánto tiene. Esta ya estaba aquí cuando la Virgen de Guadalupe ya la tenían. Ya estaba aquí, estaba sí. Aquí. Sí, esta es española. Esa es Virgen española. Pero más que la Virgen de Guadalupe es mexicana, es lo más. Sí. Como quisiera hacer una réplica. Huesos, ¿qué te pasó en la pata, huesos? ¿Por qué se llamará huesos? ¿Qué te pasó en la pata? A ver, una espina. ¿Qué tienes? ¿Un hormiga o una espina? Si fue un hormiga ya te amolaste. Si fue una espina sí te la quitas. Bueno, ¿quieren ver algo de historia?
por dónde empezamos. Clean, clean. ¿Dónde quedó los libros? Está tu cámara favorita, de favor, le. Mira, estos no los he querido tirar por esto. 1922. Exacto, presente. Y con el sello. Ismael Machuca. Sí, pues te imaginas históricamente lo que tiene. Y por ahí hay unos libros. Unos libros de cuando había las tiendas de rayo. Tiendas de rayo. Exacto. Sí, mira, eso. Que a fulano le pagaron con tantos kilos de frijol y que no sé qué. Ahí están. Perdón. Desguardar por allá en algo para que no se la humedad ni el deterioro. ¿Qué es eso? Wow, esposa. Grábalo. Ay, hijo, mira. Graba eso. ¿Te imaginas cómo? Con eso los castigaba. Estos son nuevos. Este no. Checa eso, grábalo. Son grilletes. Así es. Sí, son grilletes que les ponían a los esclavos. Sí, pues ese. En aquel tiempo. Ahora, ves, esto nos da un poquito de razonamiento de lo que te digo, de la gente que está atrapada aquí. Ándale. ¿Por qué? Porque del sufrimiento. La gente que es. Sí. Que eso estamos hablando de los años. Sí. Era lo que les decía, que es bueno darles luz, iluminar a todos estos que están sufriendo. De las pinturas rupestres, de la zona arqueológica y todo esto. No, usted está en un punto. Una sala de museo aquí. Aquí, olvídese. Y ese proyecto que trae usted de los reptiles, de todo lo escritor, porque aquí. A nivel internet, a lo mejor no se ha dado cuenta, pero a nivel internet, este punto se lo conoce, espiritualmente hablando. ¿Ah, sí? ¿Este qué es? Sí, para lo del agua, ¿no? Sí, es una cubeta de madera. De madera. Esta estaba toda desbaratada y la volví a armar. Imagínate, eso te digo. Con las instalaciones, ¿qué te hicieron en el museo? Y con lo que tiene en la historia también. De las primeras personas de la hacienda.